Vale, pues vamos a hacer alguna serie de físico. Empezamos haciendo, por ejemplo, plancha. Plancha abajo. Venga, preparado. Ya. Tiene que poner más recto. Venga, arriba. Y ahora 10 toques a un hombro y a otro. Separa un poco las piernas, ponerla a la misma separación de los brazos. Separa las piernas, ¿vale? No os pongáis más obstáculos a vosotros mismos. Cuando terminéis, abajo otra vez. Ya. Lo siguiente, flexiones de brazos normales. Bueno, vamos a ser diferente, vamos a ser. Con los brazos pegados, a esta separada, en vez de así, pues más pegado, más hacia el centro. Hacemos 5. Y luego otras 5 con los brazos normales, más separados. Cinco, cinco, seis, seis, en fin. Vale, vamos a hacer step, por ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, cuatro, vaya haciendo step, subiendo una pierna, luego otra, 10 con cada, y los otros cuatro. Digo que nos vamos a turnar. Hacéis 15 sentadillas con impulso. ¿Vale? Adri, tú también ponte ahí, que ahora cambiamos. Lo hemos hecho 40.000 veces. No, ese es salto alterno. Es esto. Sí, 5 o 6 con K. El siguiente de tronco. No, luego cuando hagamos la segunda ronda de piernas. El siguiente de tronco, eche la plancha invertida. Pues, 10 con cada, si no cuesta tanto.
Este tipo de ejercicio, la plancha dinámica, o todo esto que son así de este estilo, son porque básicamente lo que se busca es hacer algún movimiento que descompense y desequilibre el cuerpo y tú tengas que hacer fuerza con los abdominales, con los lumbares, con toda la parte de la musculatura del tronco para mantener el equilibrio y no te caigas para un lado y puedas seguir haciendo el movimiento. Y eso es lo que hace que trabaje todo el core. Unos abdominales solamente trabaja, por ejemplo, los abdominales, pero esto trabaja todo alrededor. Para la segunda de flexiones, hacemos, por ejemplo, tres así de las que hicimos, asimétricas. Así, por ejemplo, tres, luego otras tres al revés. Y luego hacéis tres con diamante y otras tres de hombro. Vais combinando, tres, tres y tres, de cada tipo. Bueno. Y ahora las piernas pues al revés de lo que hiciste antes. ¿Eh? Sí. Sí, sentadilla con impulso. Esa 10 con cada. No, a ver, con impulso es que termine en puntilla o un leve salto, pero despegue del suelo, pero no que sea un salto fuerte. Tiene que haber un trío, ¿eh? Somos nueve. Sí, le va a decir. Mete primero un par de zancadas. Entregadas. Vale, cambiar la zancada por un par de saltos rodilla al pecho. Dos saltos rodilla al pecho.
Cambiar los saltos por la defensa frontal con deslizamiento. Eso no lo hemos entrenado, ni siquiera existe. Esto no existe. Existe el brazo, el movimiento de arriba para abajo, ¿no? Y metiendo ya remate con salto. Remate ya con salto. Y ya dejamos de las defensas y las planchas y eso. Vale, pues hacéis saque controlado, el compañero autopase, pase de dedo y se la devuelve directo. Os podéis poner más cerca, os podéis poner más cerca de los compañeros para que... Vamos a intentar echarnos la bola suficientemente alta que podamos, como si nos colocaran. Evidentemente hasta para que nos dé tiempo de mover el cuerpo y adaptarnos. Aquí podéis hacerlo en triángulo. Hacer este en triángulo mejor. Pero ponerlo más cerca. Que sea un poco más fácil. Pero si vamos a ver, no paséis de un extremo a otro. Un poco más cerca, solamente. Voy a intentar hacer el autopase de antebrazo y luego dedo. No os toca 40 veces entre medio. El pase antes de mi golpeo tiene que ser alto. Alto para que a mí me dé tiempo de colocar los pies, mover el cuerpo, ponerme a adelantar pie contrario. Os tenéis que dar cuenta que si no colocáis el cuerpo bien antes del golpeo, no va a ir el balón dirigido. Que la dirección va a ser gracias a tener el cuerpo en equilibrio y bien orientado. Poneos más lejos, Adri. Bueno, más lejos porque le dais tan flojo que es muy legal.
Vale, cambiamos. Hacemos ahora el de con un brazo. Con un brazo, con otro brazo y se lo paso. El de los brazos individuales. Toco con uno y lo dejo con la otra. O me viene aquí y luego lo devuelvo con el otro. Son dos toques. Con un brazo y con otro brazo. Pones más cerca. Os ponéis más cerca de lo que estabais antes. Se trata de golpear con la zona correcta del brazo, ¿eh? Con la zona correcta. Es más complicado para que luego, cuando demos con un brazo, para que luego cuando demos con dos brazos nos salga mejor. Tengo que tener los pies aquí activos, ¿eh? Si me tengo que mover, me muevo rápido. No puedo estar clavado en el suelo. Tengo que tener peso sobre la puntera. Vale, pero Ale, hazlo bien. Vamos a esforzarnos. Y yo, si se me viene aquí, en vez de darle así, pues echo el cuerpo para acá y le doy con el interior. Vale, pues. Vale, cambiamos ahora. Vamos a hacer autopase y pase lateral al compañero. Que sean pases altos. Alto y controlado. Venga, pero al compañero. Venga, que nos acostumbremos a mandar la bola lejos del antebrazo. Vamos a colocarnos más lejos uno de otro. Vamos a colocarnos en las líneas laterales del campo, a 9 metros. A 9 metros. Colocados a 9 metros, uno de otro. Venga, que estoy hablando. A 9 metros, no en un metro cuadrado los tres. 9 metros, pues de una línea a otra hay 9 metros. Así que encima de una línea y encima de otra línea. Y el otro en medio, ahí. Diego, ponte donde está lo de los 4 metros de balonmano. El punto aquí. Ahí está. Y tú allí, Álvaro. En la otra línea. A 9 metros de ahí, 9 metros de ahí. Esa va a ser la referencia. Que quiero que mandéis la pelota lejos. Lateralmente. Que os deis cuenta que lateralmente podéis mandar la bola más lejos de antebrazo. Si os colocarais dos parejas y dos parejas, no pasaría eso. Porque estamos desperdiciando un trozo de espacio y en el otro lado hay mucha gente. A ver, Rubén, a ver si te veo hacerlo bien. Cuando tengamos que mandar una bola al otro campo de antebrazo, tendremos que hacer esto, esta técnica. Que cuando tengamos que mandar una bola al otro campo de antebrazo, que no podamos atacar, tenemos que aplicar esta técnica. Por eso tiene que haber precisión, porque la bola tiene que acabar donde yo quiero que acabe. No tiene que ser una lotería. Vale, paramos.
Hablamos de continuidad. Colocáis 5 y 4. 5 y 4. Mitad, mitad. Venga, ahí escuchando. Lo que vamos a hacer es continuidad. Entonces, con la red por en medio, será una pareja, hay otra pareja afuera, por ejemplo, y hacemos tres toques, paso la bola de otro campo alta y me voy detrás de mi cola. Hoy, como somos menos, pues en vez de ir al otro campo como hacemos otras veces, pues detrás de mi cola. Entonces, si en este campo hay dos parejas, por ejemplo, pues somos 5 y 4, en el lado que estén 4, es una pareja que lo está haciendo y me echo para acá y otra vez me voy a meter. Va a hacer una cosa rápido. Sí, tres toques para que dé tiempo, como somos menos. Y en el lado que soy 5, pues tenéis que ir entrando. Dos siempre cada vez. Deja la pelota, si solamente va a haber una pelota en juego. En el lado que soy 5, por ejemplo, aquí, pues que se pongan ya dos tíos y detrás dos y uno. De los dos que salen, pues tiene que entrar con el que está solo y se quedaría otro solo. Y cuando en la pareja que sale, entre con el que está solo, de pico. Así siempre. Venga, tres toques. Ahí quiero coordinación, ¿eh? Que no estéis mirando las caras a ver quién juega con quién. Hacéis dos filas y vais entrando con el que os toque. Echa la bola alta. Vamos a controlar. A ver, quita eso que se ha caído. A ver, que lo quitéis, que lo vaya a pisar. Es que no lo veo. Antonio, de frente. Si no hace falta tocar de lado porque estoy suficientemente separado de la red, pues toco de frente. No tengo que hacer las cosas más difíciles de lo que es. Venga, sube la bola. Vale, pues ahora igual, pero dos toques. Dos toques en vez de tres. Así que bolas más altas que dé más tiempo. El balón que. El tiempo que está el balón en el aire es tiempo ganado. De frente a donde la quiero pasar, sin hacer doble. En estos ejercicios ahora es cuando tenemos que esforzarnos en tocar bien, hacer la técnica bien, porque es sencillo, en no hacer doble, en que vaya la pelota bien dirigida al tío. Si yo sé dónde está el tío enfrente, pues ahí tiene que ir. Suficientemente separada de la red como para que se pueda manejar bien. Más alto, ¿vale? No toquéis de lado, que hacéis doble. Hay que orientarse. Si tu compañero estaba allí, no tira el balón, no te pongas mirando a la red. Venga, va. Cambiamos. Ahora vamos a hacer uno competitivo. Sí. Como había preparado el entrenamiento para 8 en vez de para 9, pues había diseñado uno contra uno en el campo de minivolley. De 6 contra 6. Vamos a hacerlo. Si veo que estáis mucho tiempo parado, pues hacemos 2 contra 2. Vale, entonces, coger más gente balón. Aquí un tío, nada más, rey de pista. El campo va a ser el de el 6x6, el de mini vóley. Un tío sin balón, el resto allí y coge balones. Pues los 7 balones que hay. Sacad abajo o
Sacada abajo, por ejemplo, y uno contra uno. Rey de pista aquí. El que gane se queda. Sí. Un toque. Sí. Sí. Tiene que ser rápido, ¿eh? Venga, otro. El que gana se va para allá. Venga. Pita la bola. Fuera, pues venga, pues para allá, Ale, rápido. En el momento que cruce la mitad, sacáis. Venga, saca. Tenéis que intentar coger al otro tío desprevenido. Joder. Nada. Venga, saca más rápido. No esperéis que se ponga. Venga, saca. Saca rápido, ven por culo el balón, lo echáis con la pierna y ya está. Si la tiráis todo el tiempo al medio, es que le la estáis regalando. Ahora, otro. Hay que saltar, ¿no? Si viene muy cerca, pues salto. Y a partir de ahora, el que falle el saque hace tres saltos rodilla al pecho. Qué rabia, ¿eh? Venga, aquí yo, un tío, ya tiene que sacar a alguien. Si no está el que le toca, pues el siguiente. Y a veces ya hay este tío ya, hombre. No la tiré al centro. Ahí está, que se mueva, ¿ves? Ya está, en el momento que le movéis a uno ya. Este juego es de llevar la iniciativa. Como le tiréis al tío al centro de la bola, estáis perdidos. Ha entrado. Venga, que te lo hacen a ti. Espera tanto. Bueno. Oh. Saca, 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 que ya ha cruzado. No esperéis que se pongan. Tres saltos rodillas al pecho. Si sabéis que os está mirando, intentad amagarle. Claro, no, ya. Se había ido fuera ya, ¿eh? La bola de antes iba a que iba afuera. Tres saltos rodilla al pecho. Joder, no venía ahí. Hola. Quedaros parados en el sitio. Oh. No, espere, tú saca.
tenemos que ser más conscientes de lo que podemos hacer. Hay que llegar en equilibrio, llegar rápido, parar, tocar. Bueno. Vale. Ya. Ahora. Vamos a hacer ataque. Vamos a ataque por 4 y por 2. Y van a colocar los líberos. De tal modo que vamos a colocar un banco para ir poniendo balones. Ir metiendo los balones aquí. Tiene que haber 7 balones. Que abajo había otro metido. Ahora digo, ahí ya. No está aquí. Vale, entonces. Los dos liberos van hasta aquí. Y vamos a hacer una ronda de. Vale, que ya que estáis los dos allí, quedaros allí, que vais a ser los primeros en coger balones. Va a haber mitad de gente un ataque por 2, otra con el ataque por 4, y aquí estará un líbero que se echa la bola y coloca. Ahora por 4, el otro tío pues, a 2, lo mismo. Pues empezar de dedo, sí. Como estáis aquí detrás de la línea. Sí, ya luego lo voy cambiando. Los que cogéis balones, volver rápido, que somos pocos. Si veis que... A ver, los liberos no están para estar recogiendo balones del suelo. Ya lo digo. Volvéis con el... Antonio, volvéis con el balón y o se lo dais o lo ponéis. Pero no lo tiréis, que paráis el ejercicio. Los que atacáis y viendo las bolas, si vienen demasiado separadas, pues no las pincho. La sube. También tenéis que ir viendo el tío que ataca, si es capaz de hacer una batida rápida o si es más lento. No es lo mismo. Alejandro Tucedo que Héctor. La separación de cada uno, cada jugador diferente. A Rubén, si le ponéis una bola pegada, la puede salvar, la puede atacar, pero al resto a lo mejor se lo tiene que separar más. Sube la bola. Manu, te lo estoy diciendo. Algunos jugadores se la tienen que levantar más que a otros. Tucedo, tienes que hacer la batida más rápido, ¿eh? Súbela, Álvaro. Que suba más la bola.
están llegando muy al límite. Tienen que llegar cómodos. Como no hay una jugada previa que nos complique la vida, debe ser balones fáciles de atacar lo que estemos lanzando. Vamos a atacar ahora los conos, ¿vale? A zona 1. Buena. ¿Centro? Sí. Buena. Como el objetivo es que vaya a los conos, si me ponen una bola mala, control máximo. Venga, pero intenta ponerlo por fuera para que sepan si entra o no. Repito, no entro ahora a rematar. Antes era remate libre, ahora hay un objetivo. Ahora el objetivo no es pegar lo más fuerte que pueda, ni pincharla, ¿eh? Sino mandarla al sitio. Voy a poner balones separados. Pero si te tiene que poner detrás, ¿no ves que este es el objetivo? Buena. 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 A Diego es a otro que se la tenía que subir, sobre todo más alta que a los demás. ¿Ves? Es que se le quedan bajas. Como él tiene menos salto y tiene menos altura, pues necesita volar más alta. Tío, quitaros del sitio porque es que la gente no sabe si entra o no. Vale, paramos. Bueno, en general bien, ha ido bastante bien dirigida la bola. Significa que también, no lo digo solamente porque el mérito sea del que ataca, que dirige, sino de que la bola ha ido bien colocada y han podido cumplir el objetivo. Vale, pues ahora es uno parecido, solamente que vamos a coger entre dos el banco y lo ponemos detrás, fuera de la pista. Y otro que eche los balones de otra vez dentro. Vale, ahí mismo. Ahí sí, sí, para contener los balones. Sí. Vale. Entonces, ahora va a haber un tío que inicie la jugada, va a echar la bola al líbero, uno de los dos que se ponga primero, luego lo cambio, aquí en su zona 5,
Le vamos a echar la bola desde más allá, desde zona 1, ¿vale? Va a ver aquí y va a colocar. Va a ver otra vez dos filas de gente atacando igual que antes. Solamente que ahora nada más que va a colocar un tío. Entonces va a colocar una bola aquí o a una bola allí. Indistintamente. Puede colocar dos veces seguidas o una vez a cada, en fin, como quiera. Ya como te viene una bola lanzada, hay que tener en cuenta que si te la tiran delante, pues ya no puedes colocar de dedo. Si tengo dudas, antebrazo. Si, lo bueno también sería que tampoco sea todo el tiempo dedo, 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 sino que si veo que me la están tirando aquí todo el tiempo y puedo dedo, también practique de vez en cuando antebrazo, que vaya haciendo todo un poco. El resto de la gente, pues, lo que digo, después de lanzar la bola, si hemos atacado por aquí, pues sustituyo a ese. Si hemos atacado por allí, por el otro. Sí, eso. Manu sería el primero que lanza la bola. El resto de la gente, aparte del tío que tiene que estar en 4 y 2, va a estar bloqueando, dos tíos bloqueando. Después de atacar, sustituyo al tío que tengo delante en bloqueo y el resto cogiendo bolas allí. Que haya otro tío en cola. Ataca por 4, y alguien más. Sí, bloqueo, bloqueo. Aquí está Francisco y allí tiene que haber mínimo un tío. Dos mejor, porque como soy. Bueno, da igual, que se quede esto aquí y Diego allí. Va a coger bola. No, de esa bola a atacar, de atacar a bloquear, de bloquear a coger bola, de coger bola pues, a echar bola otra vez. La dejo en el carrito o me vengo y la echo y ya está. ¿Vale? Venga. Venga, que entren, ¿no? Que entren. ¿Eh? Sí, si puede, sí. Venga, repite, repite, repite. Si no se puede ni atacar, repite rápido o que. Da igual, que el tío que viene luego que tiene una bola en la mano la eche, ya está. Y el otro porque coja bola de aquí. Brazo ahí. Vale. Nada, que no la fallemos nunca. Nunca se puede fallar. Buena. Vale. Sí, ahora Manu ha hecho una ronda. Pues cuando haga otra, ya os cambiáis cada dos rondas. Vale. Vale, lo importante es que se ataque y vaya al sitio que tiene que ir. Buena. Vale. Venga, la meto. Si me viene muy separada, la meto. Ya me pondrá mejor luego otra. Pero tiene que subir más. Él tiene que entrar más rápido, pero tiene que subir más. Venga, si tenemos que atacar a uno, eso es imposible. Pero tampoco la fallo, Adri. Súbela también. Álvaro no está acostumbrado a rematar porque es líbero. Vamos a ponérselo más fácil.
Sube la mano. Impulsa con las piernas. Ataca por allí. Vale, bloqueado. Hacia afuera, ¿eh? Bloqueo. Buena. Casi. Esa te vas a dar con. Vale, estás demasiado dentro del campo. Una cosa es que no te abran diagonal y otra cosa es que estés medio metro dentro. Tienes que estar por la línea. Álvaro, aquí tú tienes que estar más para afuera. Le estoy diciendo a Alejandro que no esté tan para adentro, pero un diestro tiene que empezar desde aquí. Bueno. Sube. Manu, intenta no hacer, antes de golpear, no hagas esto. Une y ya le da. No hagas más cosas de la cuenta. Buena. Es que el siguiente es Rubén. Sigue, sigue. A ver, que es que ahora se va a poner Rubén, que es que no. Que Rubén también cuando entra a sacar está ahí. Rubén. Rubén. Ahora cambia tú, ahora colocas tú. Ahora no. En vez de los liberos, el central. Rubén. Sí. No salte primero y luego intenta llegar, sino intenta llegar y luego salta. Tú puedes colocar de dedo sin problema. Tú sí puedes colocar de dedo por delante sin problema. Ahora cuando remates te pones tú, Adri. No es Adri. Ya sube la. Subí la bola. Eso es muy bajo. Eso es muy bajo, ¿no? No le puede, no puede ir el tío tan forzado a rematar. Adri, cambia con Rubén. No puede ir el tío tan forzado a rematar que le dé el tiempo justo. Tiene que tener más margen. De que se, tiene que rectificar que pueda. Nos damos doble. ¿Eso qué es? Vale, por lo menos se ha podido atacar. Él sí puede, porque es central, no es libre. Buena, Adri. Buena. Venga, pero no haga trampa. Tú partes de tu posición de defensa, que es zona 5,
Cuando tú has sacado, te mete ahí, nos rematan. Y ahora eso. Es más difícil, pero es lo que quiero que entrenemos. Vale, cambiamos de decisión. Aquí los centrales, bueno, como en general tenemos menos oportunidad de hacer este ejercicio con vosotros, pues si estamos más cómodos colocando a dos, como he visto por ejemplo Adri, que ha colocado mejor a dos que a cuatro, pues bueno, pues colocamos a dos en esa jugada. Se va a dar muy pocas veces. Es más complicado colocar para allá bien. Entonces, como va a hacer muy pocas veces esa jugada, lo importante es que las pocas veces que la hagamos suficientemente bien como para que podamos hacer la jugada. Entonces, ahora, a ver qué hora es, porque a ver, que quiero hacer ataque zaguero. Vale, vamos a colocar el banco ahora. Allí, que vamos a hacer de autoapoyo. Venga, pero no la arrastres mucho, no se arañe el suelo. Cogerlo entre dos mejor. Entre dos. Vamos, tiene tope de plástico para que no se arañe, pero bueno. Aquí normal, arriba. Entonces, este en el que aquí se subía alguien, hay un tío aquí que va a hacer como si le hubiesen puesto un bloqueo, La tienes que subir, ¿eh? que te la Y lo que va a hacer es que va a estar como saltando. En cuanto toque la bola, se la vamos a dejar caer por su lado. Este tío vas aquí, la va a tener que sacar y va a colocar un líbero que va hasta aquí. Su zona 5, como si hubiéramos hecho un ataque por 4, la ha colocado en nuestro colocador, nos ha puesto un bloqueo, el tío hace autoapoyo y ahora el líbero que está cerca, pues coloca. ¿A dónde? Pues a zaguero, o bien por 6 o bien por 1. Entonces, pues que empiece el tío que va a estar ahí arriba, porque haga 10 veces y se cambie por otro. Vale, venga, sí. Sí, como era el otro líbero, vale, venga. O eso, o cambiáis Manu y tú. Entonces, un tío por 6, tú estarías aquí en 5. Que se ponga un tío sin balón en 6, otro tío sin balón en 1. Esto es como va a ser como el de antes. En verdad vais a atacar por los dos lados indistintamente. ¿Qué más? Ahí pues vamos a ir entrando con balón por ahí, en esa posición. Después de ahí vamos a sustituir al tío que ataque. Lo ideal es que haya un tío o dos sin balón y ya está. Si no hay, pues, hay balones de sobra. Mira, un tío que ataque, en realidad el que ataca, que no tiene bola, Adri, pues venga, Adri. Salta y lo suelto. Sí, pero ¿allí estamos ya preparados o qué? ¿Cómo ataca zaguero? O bien por 1 o bien por 6. Bueno, no más, sí. Poneos rápido porque casi no van a tiempo. Vale. El que hace autoapoyo, que la levante y la separe de la red. Ya, une los brazos, Antonio, y brazos horizontales. Vale. Vale, bien llegado.
Venga, cojones, saltad que hay que tocar la bola, por lo menos. ¿Qué pasa, que no da miedo? A ver. Si es que había un barullo aquí. Coge bola y te pone otro para la bola. Con los más rápidos. Bueno, eso es imposible, demasiado cerca, ¿no? Si hay una bola por en medio, pues quitarla. Un poquito más alta, yo creo, sí, pero vamos, ¿no? Sí. Orienta el cuerpo, mano, y coloca mejor de frente. Eso es imposible. Vamos ya. Venga, no sé. Venga, cambiado ya. Yo creo que llevo unas 15 por ahí. Sí. Cuando lleve 15, pues avisáis. Por ejemplo. Sí. Sí, sí, si está detrás de la línea, sí. Venga, ¿quién va? Vamos a definir mejor la bola porque se ha quedado a medio camino. A ver, Ale. En medio. Si ya tú te pones más allá de la cuenta, ya genera dudas. No sé. Es que como no habéis rematado ninguno, pues lo hemos rotado. A ver, esperaos que... Si hay una bola en medio, espera a que se quite. Bueno, aprovecho para recordar que la referencia... A la hora de poner una bola a zaguero, vamos a meterla como mucho en medio metro, entre la línea y medio metro por delante, de momento, por ahora, por lo general. ¿Vale? Igual, entonces, la gente que va a atacar, importante, actitud antes del ataque, no puedo estar así. ¿Y eso? Tengo que estar aquí, que ya lo explique, que tengo que tener actitudes para salir rápido. Nada más que me la ponga, porque es que estamos en una situación complicada. Nos han puesto un bloqueo, va a colocar libero, no es una jugada súper fácil, no es una free que la mandamos al colocador, sino vamos ya apurados. Entonces va a haber que prepararse lo antes posible. Me la ponen y entro. Y si no me la ponen bien, pues por lo menos que me dé tiempo a rectificar. Pero para eso tengo que estar preparado. Pero baja el culo, Rubén. Bueno, y si te ponen un gorro que la pincha para abajo. Buena bola. No nos compliquemos la vida.
Eso era más del de 6, ¿no? Digo yo. Ahí no va ni a un sitio ni a otro. A ver, tiene que ir tú. Él se va a quitar. Porque es lo que tienes que rematar. Venga, se mete siempre la bola, se hay que meterla. Vale, cambiamos, para y cambiamos de ejercicio. Ahora, echamos una bola desde aquí. Vamos a echar la cola de gente con balón aquí. Y va a estar. Va a ver. Bueno, ya luego lo quitamos, ahora mismo no estorba. Que empiece, por ejemplo, Rubén, zona 3. Y luego, de echar la bola aquí. Va a ir a 2, lo que vamos a hacer es pegar por 2, ¿vale? Entonces, ponte. Vamos a partir de que, como si hubiéramos. Pégate aquí. Imaginaos, nuestro equipo. El otro equipo acaba de rematar una línea y el colocado ha defendido, pero no ha defendido bien como para que coloque el líbero, pero. Y si le ha venido el balón volante, que a veces pasa, pues tiene que colocar central. Entonces, por eso digo que hemos partido de aquí porque se supone que hemos bloqueado. Yo sería como lo opuesto, o el tío de 4 en este lado. Caigo, entonces, le echamos la bola. Rubén coloca. Simplemente cae del bloqueo y darte la vuelta porque le echamos la bola aquí, que no se tenga prácticamente ni que mover. Si viene de dedo, pues de dedo, si no, pues de antebrazo. Y ya está, y el tío que pega. Dos tíos en bloqueo en el otro lado y luego y uno de los dos liberos en su zona de libero en 5. Bueno, dos tíos y el tío que pega tiene que partir al lado de Rubén, tienen que saltar bloqueo. Rubén y el tío que pega tienen que saltar bloqueo, cuando caigan de bloqueo le echamos bola. Y otro tío más sin bola que coja la bola que vamos a atacar. Vamos a intentar el bloqueo de este lado, está para tapar toda la diagonal y le dejáis la línea, que hemos puesto un tío ahí para que trabaje algo. Sí, o sea, saltáis y cuando caéis os echáis la bola. Subirle y no puede. Vale, está bien. Si le echáis finta detrás del bloqueo, así trabaja. Mira, no puedes pinchar la diagonal, que es un doble bloqueo. Dejarle la línea descarada.
Venga, Manu, esa era la de pum y me deslizo. ¿Qué se ha preparado? Sube más. Claro, son dos turnos en bloqueo. Prepararla. Y yo, ahí no puede caer una bola. Eso es lo que el bloqueo tiene que tapar. Esto, déjale la línea. Ya sabemos que si le vamos a la línea le bloqueamos. Vale. Le ponéis siempre bolas bajas a Alejandro Tocedo y a Diego también muchas veces. Ahí, por ejemplo, esa bola iba baja, pero Frar es más rápido y la puede remediar. No, bajísimo. Sube la bola, Rubén. Sube bolas más. Sube las más. Tiene que ser mucho más alta. Es que son muy bajos, ¿eh? Que, como no era el colocado normal, pues debe de no complicarte la vida y subir una bola, que el tío que entra le dé tiempo de pensar lo que va a hacer, cómo está el bloqueo y que se te va a separar o pegar, lo que sea, le dé tiempo de rectificar, porque es que va al límite debajo y hay gente que no le da tiempo, que simplemente está pasando la bola y no está pudiendo rematar. Ahora cuando, Adri, ahora cuando remate te cambio con Rubén. Por la mano dura, Manu. Vamos a separar. Ahí porque Adri es más alto que el bloqueo que había. Si no, si fuera al revés, hubiera sido un gorro. Vale, buena. Ya sin tocar la red. Vamos, el líbero que está ahí, sí, tiene que tener en cuenta que si la toca el bloqueo, tiene que moverse. El balón tiene que entrar, aunque sea más flojo, más tocado, más fácil, pero que no podemos fallar. Y yo quería echar la bola bien. Que estamos haciendo mal lo más fácil, que es echar la bola. Y yo, eso no es la realidad. Eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar que un central coloque una corta a otro. Así que vamos a hacer lo que puede ocurrir. Sube, Adri.
Diego y Alejandro Tucedo necesitan bolas más altas que el resto. Y se la echamos baja, luego fallan. Tenemos que facilitarle a los compañeros. Álvaro necesita una bola alta también. Si estoy cayendo el bloqueo y la echo para adelante, lo que hago es tirarla contra la red. Eso sería como el ejercicio de antes, que caemos y la levanto así. Y Adri, no coloques así, muévete rápido, te planta bien y coloca de frente. Ya, bueno, pero intento que sea yo de plancha. En los ejercicios estos que ponemos un tío ahí para que intente defender, que defienda como puede. ¿Vale? Manu y Álvaro, lo que me refiero... Que digo, lo que estaba explicando era que tenéis que estar aquí de partida y tal, y se supone que están dejando la línea, este pasillo, es vuestro, vale, pero que si hay un toque de bloqueo, si pasa, si se abre y toca, va para allá, para acá, si hay un bloqueo y va para allá. Sí, que todo, que si hay una finta y cae la bola aquí, pues me tiro en plancha. Sí, sí, que intentéis defender todo lo que pueda. Por fuera. ¿Vale? Cambiamos el último ejercicio, vamos a ese saque. Entonces, para que sea más dinámico, os ponéis por trío. ¿Vale? Por trío, cada trío dos balones. 3 por 2, 6, ahí balón suficiente. Entonces, de los dos tíos que tiene, vamos a sacar, por ejemplo, de aquí para allá, ¿vale? Entonces, de cada trío habrá un tío allí, el que no tiene balón. Los dos tíos del trío que tienen balón, pues van a empezar aquí, porque vamos a sacar siempre de aquí para allá. No vamos a estar sacando alterno para no pisar los balones. Porque lo que quiero es que saquemos en suspensión, ¿vale? Saquemos en salto, lo que quiero. Entonces, recomiendo... A ver, ¿tenéis claro los tríos que sois? Lo que tienes que coger bola tú en tu trío. Pero... Ahí hay una bola, ¿verdad? Sí. Que lo que recomiendo es que empecéis desde dentro del campo, por ejemplo, tomando como referencia la línea de 6 metros. La lanzáis suficientemente alta como para que os dé tiempo y golpeáis. Marcando el golpeo, que para eso nos metemos un poco dentro, para que sea controlando. Que me va saliendo bien, pues cada vez más para atrás, hasta que ya lo hago de verdad en los 9 metros. Entonces, saco, pum, donde vaya, me voy para allá, el que, tío que está allí de mi trío coge la pelota, se viene para acá, el otro que viene después pues saca y se va para allá, y así. Uno coge la pelota y vamos así. Pues venga. Empezar de cada trío uno. Lanzar la bola con una mano.
Entonces, empezar controlando, como nos vamos a meter dentro del campo, empezar controlando. A ver, para un momento. Entonces, que lo hagáis con una mano, digo, porque con una mano ya le dais giro. Con dos manos es más complicado. Con dos manos normalmente uno se la lanza para controlar y lo contrario, cuando se alza que flotando en salto. Pero intentar lanzarla con giros, ¿sabes? Entonces ya lleva el giro impreso a la bola, solamente tengo que golpearla y ya. ¿Vale? Sí, que se trata de entrenarlo y de aprenderlo si no lo sale. Que al final estaba bien, ¿no? Venga, vamos a ir recogiendo. Que no ha dado tiempo de. Venga, ya que ya van a cerrar.